Continuamos en esta charla en Ser Feliz junto a un gran hermano. Hemos compartido Camino de la Fe. Y yo me olvidé al comienzo de decir que tiene una profesión que es carnavalero. Él vive del carnaval. Tal cual. Nos une mucho el amor por la murga. Por la murga, por el carnaval. Él por el trabajo y yo simplemente como espectador. Ahí está. Así que Roberto, seguimos. Ahí está. En ese encuentro tan especial que tú tuviste con el padre Lizaga. El padre Lizaga. ¿Qué te dijo cuando tú le planteaste toda tu situación? Él simplemente me empezó a preguntar qué era lo que me estaba pasando. Incluso le dije que tenía, era la segunda vez que me pasaba por la cabeza quería quitarme la vida porque había perdido mi pareja, había perdido mi matrimonio, ya no tenía ganas de vivir. Me preguntó por mi señora. Su señora trabaja acá, le digo, acá cerquita, le digo, acá en Malvin. ¿Y usted tiene el teléfono de ella? Sí, lo tengo. La llamó. Habló con ella. La hizo venir. Estuve hablando un rato largo con el padre Lizaga. Habló aparte con ella, no sé. Vi como que ella le decía que sí al padre Lizaga. Después habló aparte del padre Lizaga conmigo y me dijo, dice, bueno, vaya para su casa, hable con su señora y vamos a ver. Pero sí le voy a pedir una cosa, me viene a misa. Y tal cual dice lo que el padre Lizaga me dijo. Llegué a casa y bueno, después la madre y mis hijos empezaron a hablar conmigo. Como que me daba una nueva oportunidad. Pero, o sea, ella me daba una nueva oportunidad. Pero es como cuando le das una oportunidad a un obrero que ya no quiere trabajar más en tu empresa. Ya está decidida a no querer trabajar más por esa empresa y bueno, ya quiere. O sea, ella hizo eso como para sacarme de ese bajón y de ese deseo que yo tenía que querer quitarme la vida. ¿Tú comenzaste a asistir a misa de los domingos? Comencé. ¿Te integraste a la comunidad? Me integré a la comunidad. En aquel momento había una especie de cursillo de cursillo, integración. ¿Lo hiciste íntegro? Sí, lo hice íntegro, sí. ¿Y te integraste a una pequeña comunidad? Sí, después me integré a la comunidad de Miguel Baroni. ¿Y qué hacían allí en esa pequeña comunidad? En la comunidad de hombres. ¿O no? En la de Miguel. En la de Miguel. Y bueno, era discernir el Evangelio del día, la palabra del día, el Evangelio, por ejemplo, el día de hoy. Se discernía. Yo conocía la palabra de Dios, pero no conocía la palabra de Dios al extremo. Pero realmente, y con mucho respeto a mis queridos hermanos, a Ricardo Burdé, a Miguel Baroni, Juan Bocchi, Fernando Los Santos y algunos más que no me acuerdo, Víctor González. Yo escuchaba. Pero también aprendía. Pero como decía aquel, yo no podía ni meter ni la tanda, porque yo estaba hablando con tigres. O sea, tenían más experiencia. Tenía más experiencia, más años en la comunidad, conocían más el Evangelio, conocían más la Biblia. Si hablo de Ricardo Burdé, se pone a leer la Biblia y nos hace dormir a todos sentados, porque él se pone a hablar solo y no le deja hablar más nadie, pero con el mejor sentido de la palabra. Miguel Baroni es una persona que sabe muchísimo también, o sea que está enterado, por algo era guía. Juan Bocchi también tenía sus cosas. Hasta Víctor González. Así que allí leían la palabra de Dios, se compartía, ¿verdad? Se compartía. Se trataba de ver, bueno, ¿y cómo ando yo con respecto a esta palabra? Sí, nos preguntábamos mutuamente unos a otros cómo andábamos y todo eso. Y bueno, yo empecé a, como dice el criollo, a repuntar en la parte espiritual mía, que yo me sentía vacío. Yo ya en ese momento, yo ya estaba separado de la madre de mis hijos. Ya el matrimonio mío había caducado. No tuvo más solución. Fue.
Entonces, pero sí me atrapaba la parte espiritual, la parte cristiana, la parte católica. Yo encontré en Belén lo que no encontré en ningún lado. Encontré calma, paz y lo principal, lo que encontré allí fue al Señor Jesús. Yo, era mucha la soledad que yo sentía. Yo estaba 2 minutos en una pieza como esta, incluso vivía en un hotel, en una pensión después que me separé, y vivía en una pieza cuadrada como esta. Yo trataba de salir a la calle, sentarme en un bar, tomar un copetín o no sé qué, o tomar un café, o conocer una chica y traerla para donde yo vivía, que sea a charlar, a tomar un mate, porque yo sentía soledad, una soledad que era imposible de llenar. Pero a medida que me fui entrando más en la comunidad de la iglesia, es como que esa soledad empezó a desaparecer. No me fue fácil, porque de fumar, tomar, ser un tipo muy frontal, a ser un tipo sumiso y a empezar a escuchar la palabra, porque a mí no me gusta escuchar, me gusta escuchar pero también me gusta hablar. Y donde yo no podía hablar porque yo no entendía, entendía pero no entendía, me fue muy difícil. Pero incluso con el mayor respeto sentía mucha atracción por el sexo opuesto. Sí, estaba en comunidad y muchas veces tenía muchas amigobias. No podía con mi condición, era imposible. Pero buscaba esa amigobia con el solo fin y solo hecho de no sentirme solo. Porque el amor mío estaba intacto por la madre de mis hijos. Que incluso muchas veces los hermanos allí, en comunidad, se paraban y yo sentado y todos imponían las manos sobre mí y lloraban para que yo tuviera la posibilidad de reintegrarme de vuelta con la madre de mis hijos, formalizar de vuelta, o que el Señor me mandara una compañera. Los tenía atomizados, los atomizaba. No, me siento solo, preciso una compañera. Y después que decía, llego el fin de semana y yo necesito tener una compañera. Ya me miraba como hombre, ya no me miraba como cristiano. Y no podía estar realmente hablando en plata y claro, sin una chica un fin de semana. Tener ese contacto con el, perdón la expresión, de la carne, el deseo de la carne. Pero no obstante esa vivencia, que es una vivencia muy humana, ¿verdad? Sí, sí. Pudiste salir adelante, seguís luchando en tu vida, ¿verdad? En la fe cristiana. Sí, sí, sí. Encontraste a Cristo en tu vida. Exactamente. Que fue realmente que le dio un nuevo sentido. Sí, 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 sí. O sea, yo perseverando, yendo a comunidad, yendo a misa, yendo los jueves, yendo los domingos, los martes, o sea, mi vida empezó a cambiar. Me sentía atrapado por la iglesia. Más que atrapado por la iglesia, sentía cambios en mí y veía cambios en mí que yo no lo podía creer. O sea, a partir del momento que yo me involucro o soy llamado por el Señor a través del Espíritu Santo para integrar la comunidad de Belén, yo me siento como que mi vida está cambiando un 100%, un 120%, un 140%, un 150%, un 200% cambió mi vida totalmente. Rodeado de hermanos, hermanas, que en la mínima que te pasara, estaban orando por vos, estaban ayudándote, y eso me hizo crecer muchísimo, me hizo crecer mucho, 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 mucho. Y me cambió y desapareció todas las ganas de no querer vivir, desapareció en mí todas, no fumo, no tomo. La riqueza de lo que es la vida comunitaria, ¿verdad? Exacto. Es decir, uno se siente apoyado, se siente alentado, donde nos ayuda realmente a salir adelante. Exactamente. ¿No le dijimos a los amigos? Yo te presenté como carnavalero. Sí, sí, sí. Ahora, hoy en día estás trabajando para una de las murgas. Sí, que están peleando siempre la punta ahí. ¿No? Pato Cabrero. Pato Cabrero. Okay.
cuando vea a Pato Cabrero, entonces, el próximo año, acuérdese que allí está trabajando entonces nuestro hermano Roberto, con el testimonio que nos acaba de regalar. Un testimonio en el cual la vida no es fácil, no nos regala nada. Pero con Cristo en nuestro corazón, Él es capaz de cambiar, Él es capaz de quitar de nuestro corazón aquellas malas ideas que se nos puede presentar, como le pasó a Roberto, y como Él nos está contando, con Cristo realmente uno puede ser más pleno, más feliz. Sí, 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 realmente. O sea, hoy yo a veces me río, ¿no? Porque digo, con mucho respeto por los hermanos carnavaleros, por los colegas carnavaleros. Hace poco estuvo Raúl Castro internado. Y yo por Facebook mandé y pedí una oración por él. Y, o sea, esto va con mucho respeto. En el carnaval tenés todo más para perderte que para encontrarte. Empezando de juegos o disculpando la expresión, hablando criollo, timbas, o otras cosas. Es vida nocturna. Hay carnavaleros que han formado su tercera pareja, o cuarta pareja, o hay algunos que están fuera del país, se fueron con alguna chica. Yo, en la medida que puedo, y que el Espíritu Santo de Dios me usa, trato siempre, en algún momento, que me dejan un espacio chiquitito, hablar de la palabra de Dios. Pero me brota tan natural que ni se nota. Y lo hago en estilo de broma, como decía el apóstol Pablo. Si tú quieres evangelizar, tenés que meterte mismísimo en la vida de la persona para poder de adentro mismo, del lugar de ellos, del lugar de hábitat de ellos, poder llevarles la palabra de Dios. Primero hacerte amigo, que él te tome confianza o ella te tome confianza, y después contarle lo que ha hecho Dios con tu vida, la transformación que Dios ha hecho con tu vida. O sea, el Señor hizo una transformación muy grande con mi vida. Yo me levanto orando y me acuesto orando. Y en cada cosa que hablo está el Señor. A veces mis hijos, tengo mi hija que vive conmigo, sí, tu Diosito, le digo, sí, mi Diosito. Pero ese Diosito que vos estás hablando, le digo, ese Diosito, cuando vos estás enferma, hablo a los hermanos de la comunidad, hacemos oraciones, ese Diosito te sana y te cura, le digo. ¿Sí? Es todo un tren de familia. Pero mi vida, hoy por hoy, es solamente el Señor. O sea, ya no me acuerdo si alguna vez me quise quitar la vida. O sea, hoy se sienta la madre de mis hijos acá, hola, ¿cómo te va, María? ¿Andas bien? Incluso le pedí al Señor, Señor, sácame, por favor, te lo pido, ese amor que siento por la madre de mis hijos. Porque quiero seguir avanzando. O solo, o si tú me das la posibilidad de tener otra pareja, pero quítame ese amor, porque ese amor no me deja avanzar. El Señor sin duda te va a responder. Te agradecemos enormemente estos minutos que nos has regalado, que has compartido con toda nuestra audiencia, bueno, para animarlos a que fundamentalmente busquemos a Cristo. Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él tiene la más plena felicidad para cada uno de nosotros. Quedémonos entonces con estas palabras que Roberto ha compartido con nosotros en este día, y te invito a que no te vayas, porque seguimos un bloque más aquí en Ser Feliz.